Buenos días, mis amores bellos. Por acá miren, mostrándoles que hemos amanecido con este sol muy agradable, con un clima pues como el acostumbrado que nosotros sabemos tener acá en El Salvador, ¿verdad? Dándoles las gracias a cada uno de ustedes que me llevó en oración, dándoles las gracias por orar por nuestro país El Salvador. Así como yo también quedo comprometida con ustedes, orar por cada uno de ustedes siempre, ¿verdad? Aunque no los conozca a todos, pero los tengo en mi corazón, los amo mucho en el nombre del Señor, así como dice su palabra, ¿verdad? Pero el trabajo espiritual depende de cada uno de nosotros. Orar sin desanimarse, como dice su palabra, pero con todo el corazón, ¿verdad? No de labios solamente, como dice una alabanza, ¿verdad? Hay que orar con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Miren qué distinto se ve el cielo ahora. Muy lindo, precioso, ¿verdad? Este huracán Julia, pues, a nosotros nos asustó, porque ya les dije en los comentarios anteriores, en mi video, que aquí nosotros somos vulnerables. Vulnerables porque nuestros suelos son tierra blanca, ¿verdad? Casi no hay tierra negra aquí en El Salvador. Son pocos los lugares donde hay de esa tierra aquí. Lo más es tierra blanca, y dicen que esa tierra pues es frágil, ¿verdad? A la lluvia. Entonces, siempre manifestándoles y dándoles a conocer, aunque sea este humilde video, pero se los doy con todo mi corazón, con toda sinceridad, porque yo sé que ustedes se toman ese tiempo bendecido para mí en verlos y comentarlos. Yo les agradezco mucho. Los amo mucho en el nombre del Señor, y que la paz de Cristo more en cada uno de sus hogares y que me los bendiga siempre. Paz y bien en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuídense mucho. Adiós, mi linda gente. Los recuerdo en el corazón, mi alma, mi mente y mi cuerpo. Bye, bye.